les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos. Aquí te voy a dar tu arcángel, el que te está dominando, tu número de la suerte, tus predicciones. Y para mis amigos de Aries, aparte de la llegada de un dinero extra con los números mágicos 04 y el número 26. Aparte, el arcángel que está dominando completamente al Aries es el arcángel Miguel. ¿Quién contra mí? Eso significa que tienen la fuerza suficiente para salir adelante. Y aparte, el Aries junto con el arcángel Miguel, nadie los va a poder vencer. Siempre serán los líderes y van a estar constantemente creciendo para llegar al objetivo que ellos quieren. A tener éxito, amor y sobre todo tener una vida placentera en todos los sentidos. Cuando tú tengas la necesidad, Aries, de pedir algo, encomiéndate al arcángel Miguel, prende una veladora roja, ilumínate, comunícate con él y haz la petición. Te va a estar buscando un amor del pasado para volver otra vez a tener una relación estable contigo. Recuerda que si ya te la hizo, te la va a volver a hacer, así que mejor corta esa relación y empieza a conocer gente mejor. Vas a estar hablando con gente muy importante en cuestiones de negocios y trata de estar un poco más tranquilo, no enojarte por enojar, y trata de ir con tu médico para que te cheques las hormonas, el estrés y todos los puntos débiles. Acuérdate que el arcángel Miguel ilumina completamente tu camino y sobre todo la paz. Para mis amigos de Tauro, te está reacomodando completamente todos tus sentimientos y todas tus ideas. Es el principio del fin. Eso significa que es tiempo de estar dándole comienzo a todas esas cosas nuevas que traes en la mente y dejar todos los rencores, los corajes, todos los malos amores y malas amistades en el pasado. Que tu arcángel, el arcángel Jofiel, es el más inteligente de los arcángeles, el que te ilumina completamente, el que siempre va a abrir el camino para que tú estés mejor. Y cuando tú tengas alguna duda, invócalo, prende una veladora amarilla y comunícate con el arcángel Jofiel, que él te va a ayudar para abrir completamente todos los caminos y quitarte de todos los problemas. También, si estás buscando un trabajo nuevo, hazlo este día, que ese día va a ser completamente de suerte para ti, con los números mágicos 03 y el número 34. También, Tauro, te recomiendo mucho ser más precavido en cuestiones de pérdidas o robos. Siempre abre muy bien los ojos y no seas tan confiado con la gente que acabas de conocer. También te va a estar llegando un amor muy apasionado. Acuérdate que el Tauro es tierra y siempre anda buscando la pasión, pero trata de no involucrarte con personas que no son para ti, Tauro. Así que si nada más es una relación amorosa, nada más, sensual y se acabó. Trata de buscar un poco más de gente más compatibles, inteligentes, firmes y fuertes. Para mis amigos de Géminis, se van a juntar todas las energías y el arcángel Chamuel va a estar sobre ti para ayudarte. Trata de prender una veladora rosa, que eso te va a abrir completamente todos los canales del amor, la comprensión y la comunicación personal. Acuérdate que este arcángel te va a estar ayudando a estar un poco más placentero, sin problemas, estar más consciente de tener el éxito que tanto necesitas y de salir de viaje y estarte comprando ropa. Acuérdate que al Géminis le encanta la moda, siempre vestir bien y llamar la atención. También tus números mágicos van a ser el número 00 y el número 29. Que vas a tener un golpe de suerte, así que no lo dudes, prende tu veladora rosa, invoca al arcángel Chamuel, que él te va a ayudar a tener lo que tanto necesitas, un amor verdadero, un mejor trabajo y sobre todo salud y comprensión en tu casa. Para mis amigos de Cáncer, de estar renovándose completamente, de estar poniéndose a dieta, hacer ejercicio, de tener ese pensamiento claro hacia tu futuro. Acuérdate que el arcángel que los va a estar dominando es el arcángel Gabriel. La comunicación total, el arcángel del mensajero, el que siempre va a estar apoyando a todos los demás, y ese arcángel te va a dar la pauta a tu signo de Cáncer para tener más progreso en cuestiones de trabajo, en cuestiones amorosas y sobre todo en cuestiones de comunicaciones. Así que no lo dudes, amigos de Cáncer, trata de tomar un curso de idiomas, comunicaciones, de ángeles, de estar un poco más espiritual. Prende una veladora blanca, invoca completamente al arcángel Gabriel para que te solucione ese problema y sobre todo si quieres un aumento de sueldo, un cambio laboral, un proyecto nuevo, un amor diferente, prende tu veladora que vas a traer más abundancia y sobre todo más progreso en tu vida. Cuidado con las traiciones amorosas. Si tú vuelves a andar con la misma persona del pasado, te la va a volver a hacer. Tus números mágicos van a ser el número 01 y el número 19. Para mis amigos de Leo, muy movido, de estar conociendo gente nueva, de estar saliendo de fiesta, reacomodar completamente tu cuarto y tu casa,
estar moviendo los muebles y depurando completamente tu closet para llenarte de energías positivas. Aparte, Leo va a estar hablando en cuestiones de tomar cursos de cocina, de actuación, de comunicaciones y sobre todo de idiomas. Tu arcángel que va a estar arriba de ti es el arcángel Rafael. El arcángel Rafael prende una veladora verde. Trata de comunicarte con tu arcángel Rafael, que es el que te va a apoyar en todos los sentidos para abrirte el camino del trabajo, de la abundancia, de la riqueza, del bienestar y sobre todo de la salud. Así que no lo dudes, amigos de Leo. Invoca a tu arcángel, cárgate una estampita del arcángel Rafael, reza su oración, prende su veladora verde, usa ropa de color verde, verde claro, es para atraer todas esas abundancias a tu vida. Tus números mágicos van a ser el número 04 y el número 96, que vas a tener un golpe de suerte este día. Para mis amigos de Virgo, de renovarse completamente en lo personal, de buscar un amor nuevo, de olvidarte del pasado y empezar a construir tu futuro. Acuérdate que tú vas a ser capaz de llevar cualquier cosa a cabo para ser completamente feliz. Que el arcángel Uriel, que es el que transforma todas las cosas negativas a positivas, el que te da la ayuda completamente en cuestiones económicas, en cuestiones complicadas legales o laboral, te va a ayudar a salir adelante. Prende completamente tu veladora morada o azul fuerte. Invoca al arcángel Uriel y pide lo que tanto necesitas, que ese día va a ser el día mágico para tu signo. Así que no lo dudes y no lo pienses, que tus números mágicos van a ser el número 06 y el número 52, que vas a tener un golpe de suerte el día viernes. También te va a estar buscando alguien del pasado en cuestiones laborales para volver contigo en cuestiones de trabajo. Así que acéntalo. Si te da mejor ingreso, te da mejor proyección, cámbiate de trabajo, Virgo. No lo pienses. Trata de quitarte esos malos pensamientos de la cabeza. A veces entras en depresiones, angustias, pero tú mismo las inventas. Así que quítatelo de la cabeza, reza más, salte a divertir y conoce gente nueva. Para mis amigos de Libra, de estar con la familia, de estar con los amigos, de estar tomando unas copitas y estar en reuniones en cuestiones de estar sobre todo muy alegre. Acuérdate que el Libra es el amigo de todos y siempre va a ser el invitado a todas las fiestas. Debes de tener cuidado en cuestiones de problemas de pie o de cadera. No te vayas a caer, así que tienes que ser muy firme al momento de caminar. El arcángel que te va a estar ayudando para convertir todo lo negativo a positivo es el arcángel Zadkiel. Este arcángel te va a ayudar en cuestiones de todo lo negativo que habías pasado en los últimos días a transformarlo en cuestiones positivas. Acuérdate que el arcángel Zadkiel, tú le prendes una veladora amarilla o rosa y él te va a dar todavía la ayuda que tanto necesitas. Si tienes algún problema muy importante o fuerte, invócalo. Prende tu veladora el día viernes, trata de rezar su oración y decirle: líbrame de todo mal, arcángel Zadkiel, protégeme de todos mis enemigos y ayúdame a tener esa abundancia que tanto necesito y merezco. Y verás, amigos de Libra, que les va a llegar la suerte, la salud y sobre todo la abundancia. Tus números mágicos van a ser el 07 y el número 20. Tu mejor día va a ser viernes. Trata de cambiar de look, córtate el cabello, cómprate ropa, que te veas de lo mejor. Presume que eres guapo y guapa. Para mis amigos de Escorpio, cambios radicales, de dejar todo lo negativo, de empezar una dieta, de tener el pensamiento limpio y empezar a construir algo para tu futuro. Acuérdate que lo más importante que tiene el escorpión es el signo de agua, que es su inteligencia, que son capaces de lograr cualquier cosa, pero no te sabotees a tú mismo. Que el arcángel Miguel es el que te va a estar ayudando para librarte de todos los enemigos, de quitarte todas las brujerías y todo el mal de ojo. Prende una veladora roja fuerte. Dile al arcángel Miguel, ayúdame, protégeme. Libérame de todos los demonios, cúbreme con tu manto celestial y haz que progrese completamente en este tiempo. Y verás, amigos de Escorpión, que la suerte, la abundancia y la salud será tuya. Cuidado con las traiciones amorosas. Trata de no platicar de más a tus amigos. Sé más discreto, ordena más tu vida y no gastes de más. Tus números mágicos van a ser el número 09 y el número 21, que tendrás dos golpes de suerte. Te buscan de un trabajo nuevo, analízalo y cámbiate.
Para mis amigos de Sagitario, de estar conociendo gente, de estar organizando su vida laboral y estudiantil. Acuérdate que ya estás preparado, Sagitario, para completamente ser exitoso, tener una mentalidad más abierta. Es el viajero completamente del zodiaco, así que no lo dudes, vete de viaje. También el arcángel que va a estar dominando sobre ti es el arcángel Gabriel, que es el comunicólogo, el mensajero. Ese arcángel sobre ti te va a estar ayudando a progresar, a abrir completamente las puertas de la comunicación y conocer gente muy importante para ayudarte en cuestiones de trabajo. También tu día mejor va a ser el viernes. Prende una veladora, preferentemente blanca, que invoques al arcángel Gabriel, que le hagas su oración y que le pidas lo que tanto necesites, sobre todo abundancia, trabajo y proyectos nuevos de vida, y serán cumplidos casi inmediatamente. Y ese va a ser el arcángel que va a dominar completamente para ti, Sagitario. Tus números mágicos van a ser el 10 y el número 44. Tus golpes de suerte el viernes, un amor nuevo del signo de Tauro o Leo estará tocando tu puerta para quedarse. Para mis amigos de Capricornio, de hablar con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, de decirles lo que piensas y lo que sientes. Que el arcángel Rafael te va a estar iluminando para seguir progresando. Que si tenías algunos problemas en cuestiones laborales, familiares o en cuestiones amorosas, serán resueltos gracias al arcángel Rafael. Este día viernes, prende una veladora, preferentemente verde, que eso te va a ayudar para que puedas invocar al arcángel Rafael y le pides lo que tanto necesites, para reacomodar completamente tu vida, llegada de un dinero extra. También de empezar a preparar todas las clases para tu carrera universitaria. También es muy importante que tú solo te analices en cuestiones que quieres para tu futuro y lo mejor será dado. Recuerda no gastar de más, Capricornio. Es muy importante el fomento del ahorro. Que como quiera, tus números mágicos van a ser el 30 y el número 19. Que tus golpes de suerte, viernes. Para mis amigos de Acuario, de estarte buscando amores del pasado. Recuerda que trata de dialogar con esas personas que fueron algo en tu vida y no quedar peleados. Simplemente ser buenos amigos y seguir tú conociendo o con tu pareja actual. El arcángel que va a estar sobre ti va a ser el arcángel Chamuel, que significa que es la comunicación divina, la protección de Dios y el Espíritu Santo sobre el signo de Acuario. Que Acuario va a tener un don especial para hacer dinero y progresar en cuestiones de laboral. También te va a estar llegando una invitación a salir de viaje, que te va a buscar familiares para invitarte a una cena o una carne asada. Trate de cuidarte mucho en cuestiones de salud, la garganta y sobre todo los huesos. El Acuario va a ser unos días de suerte y el arcángel Chamuel de la comunicación, de la prosperidad, del amor, será completamente en tu vida. Tus golpes de suerte, viernes. Los números de la suerte para Acuario, 15 y 22. Juega estos números que el dinero llegará a tu vida. Para mis amigos de Piscis, de reencuentros con el amor, con personas del pasado y con personas actuales en cuestiones de relaciones sentimentales. Es el momento de poner en orden todo tu pensamiento, de saber qué quieres para tu futuro y decidir quién se queda para vivir contigo. Una pareja o la otra, pero los dos no se pueden. De estar arreglando tu casa y estar cambiando completamente de look para ti, Piscis. Que te va a estar llegando un dinero extra. Que el arcángel Uriel va a estar dominando completamente estos días para ti. Que prendas una veladora morada o azul. Que eso te va a dar la comunicación con el arcángel Uriel y hacer tu petición, concentrarte bien y decirle: arcángel Uriel, libérame de todo lo negativo. Recibo en mi alma y en mi cuerpo tus energías positivas para ser mejor persona y tener más abundancia y sobre todo salud. Que los golpes de suerte con los números mágicos 08 y el número 55 reinarán completamente. Cuidado con las pérdidas, sobre todo con tu celular. Sé precavido, no tan confiado. Te busca un amor del pasado, Géminis o Libra, para volver. Tú sabrás si decides sí o no. Amigos, Dios me los bendiga. Acuérdense que estas son las recomendaciones para tener más prosperidad, salud, sobre todo abundancia y una relación amorosa más firme y verdadera. Los quiere con el alma, Moni Vidente. Denle like y compártanlo.